Se iba a celebrar el Día del Padre a California, pero lo pasará en el SECOT. Este sería Antonio Hernández, alias El Encogido, un gatillero que era el encargado de realizar las órdenes. Sus jefes lo habrían invitado a celebrar el Día del Padre a Estados Unidos. Todos los hijos de este sujeto también son gatilleros, y por este motivo sería reconocido como un padre ejemplar. Pero fue capturado cuando salía de una agencia de viajes, ya que habría comprado vuelos en primera clase. En el celular de este sujeto, encontraron conversaciones con su jefe, quien le ha pedido que lleve todo el dinero que tenían escondido y la cantidad era de $500,000 cuando fue llevado a la fiscalía. Alias El Encogido no ha querido delatar a sus jefes y no quiere decir dónde tiene escondido todo el dinero que iba a llevar. Por esta razón los fiscales le darán más de 200 años en el SECOT. Al escuchar esto, alias El Encogido le ha exigido a la máxima autoridad que les permita celebrar el Día del Padre a todos los reos, ya que muchos han sido un ejemplo a seguir para sus hijos. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que los reos del SECOT sean un ejemplo de padres?